Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que ustedes pueden ver en Argentina, pero también nos encuentran en Uruguay y en Venezuela. También nos pueden hallar en la página web www.resumenlatinoamericano.org. En esa página colgamos habitualmente el programa en diferido y también el programa de radio que hacemos desde Argentina para todo el mundo. Y allí también encontrarán información actualizada sobre lo que viene ocurriendo en el continente latinoamericano y en todo el tercer mundo. Vamos a comenzar el programa de hoy, que va a estar íntegramente dedicado a la situación de los presos y las presas vascas. Ustedes saben que en el País Vasco, en Euskal Herria, hay una cantidad enorme de presos políticos, alrededor de 600 presos políticos, y que a través de distintos fallos judiciales y de distintas artimañas que han utilizado algunos jueces, como el conocidísimo juez Baltasar Garzón, se fueron alargando las penas de los presos que ya habían cumplido las condenas que de alguna manera les había impuesto en juicios muy amañados el gobierno español y la justicia española. Este alargamiento se conoció internacionalmente como la doctrina Parot, o ley Parot. El nombre es del nombre de un preso que fue el primero al que se le aplicó, y hubo un momento en que había una cantidad muy grande de presos que sufrían este alargamiento, por lo cual hubo una recusación y una presentación ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo a partir del caso de una presa que se llama Inés del Río, y el Tribunal Europeo al final le dio la razón a los abogados y ordenó hace muy poquitos días la libertad de esta prisionera política Inés del Río y también, por rebote, de todos los presos que estaban ateniéndose a este alargamiento de condenas, por lo cual han salido en los últimos días alrededor de 20 y pico de presos y presas que estaban sufriendo esta doble tortura de cumplir una condena y que se la alarguen 10 años más. Y esto va a seguir en un pequeño cuentagotas, porque ahora son los tribunales de cada causa los que van a tener que seguir determinando y cumplir lo que les impone el Tribunal Europeo. Es un golpe fuerte contra la ilegalidad y la impunidad de la justicia española y por ende de los distintos gobiernos que ha tenido España. Es por eso que hoy vamos a ilustrar con un fragmento importante de un documental que se ha realizado por parte de cineastas vascos sobre el caso de José María Sagardui, al que se lo conoce como gatza, que en euskera quiere decir cuajada, porque le gustaba mucho comer cuajadas allá por el año 1980, cuando tenía 22 años y fue detenido. Y este preso realmente aguantó en la cárcel 31 años, por lo cual ha pasado por 14 prisiones, por toda la política de dispersión que tiene el Estado español con respecto a los presos y presas vascas, y por 13 huelgas de hambre. En el 93 intentó fugarse de la cárcel de Granada. Él lo explica después, diciendo de que toda obligación de un preso es fugarse y no aguantarse un juicio amañado como este, pero no logró hacerlo y cayó al vacío y se quebró una pierna y un brazo. Por eso mismo le aplicaron una nueva condena de alargamiento, hasta que en el abril del 2011 salió en libertad y fue recibido por su pueblo. Vamos a ver entonces este documental que se llama Gatza, en homenaje a este preso político vasco que cumplió un récord, un triste récord de 31 años de cárcel. ¿Qué les aplicaba en el año 80? Bueno, pues se aplicaba pues unas normas especiales. Ya iban dentro del Código Penal Común y de la Ley de Juiciamiento Criminal Común, pero se aplicaron unas normas especiales que no son exactamente las que se aplican ahora. Berak afaritze guztietan beti eskatzen zuen lagunekin egiten zuenean beti eskatzen zuen gatzatu amaitzeko bazkaize postre moduen.
Darduen ba gatzatu eta azkenen gatzagaz gehiatu zen. Desde el año 1980 el régimen habitual de Sagardu y Moja ha sido el de aislamiento, lo que técnicamente se califica primer grado, que lleva consigo unas condiciones muy duras de vida diariamente. Se podría calificar que aislamiento, alejamiento y actividades muy escasas. Mila bederatzireun eta laroi garren urtea. Urte gatazkatsuak bizi dira Euskal Herrian. Frankoren heriotzatik bost urte pasadira jada, baina gauzak ez direla epe motzean aldatuko argi dago. Espainiako konstituzioa indarrean zegoen, eta Gernikako estatutuaren erreferenduma egin berria zen. Apirilaren 24ean, Gerra Zibilaren osteko lehen Eusko Jaurlaritza osatzen da. Erreforma eta austura politikoaren arteko eztabaida pilpilean zegoen alderdi politikoen mezuetan. Etak bere ekintza armatuekin jarraitzeko intentzioa argutzi zuen. Bestalde, kaleetan istiluak dira nagusi manifestari eta poliziaren artean. Urte honetan, Gerra Zikineko lehen belaunaldiak aurrera jarraitzen du, Batallón Basko Espainol eta AAA talde armatuekin. 1980ko ekainaren 11ean, Jose Miguel Etxeberria Naparra baitzen dute Donibane Lohizunen, eta Eduardo Moreno Bergaretxe Perturrekin batera, agertu ez diren militanteen zerrenda osatzen du. Familiak ez du zalantzarik, eta erabat ziur dago, Jose Miguelen desagertzea eta heriotza estatu terrorismoaren ekintza dela. Eta erakunde armatuko komandoen eta militantea abertzalen atxiloketak ere egunerokoak dira Euskal Herrian. Komando horietako bat Zornotzan erori zen, 1980ko uztailaren 8ean. Bertako kide zen Jose Mari Sagardu y Moja akatza. 1978 eta 79 urteetan eginiko bi sarraski leporatzen zizkieten berari eta bere taldekidei. Gernikan eta Ondarrun. Beti koskatzen zinen Euskal Herriko arrazoak eta zer ziren da jente hori zekaitin mugitzen den, hanbeste manifestazioetan, hanbeste historietan. Beti jarrera deko zu, zekaitik akatzen duten akidea, militantea, o zekaitik izin den hau, orduen. Eta beti interesak hormugatuta egoten ziren pillo bat. Lo cierto es que a estas personas, como Sagardu y Moja, se les ha aplicado una legalidad muy estricta en su detención, en su incomunicación, en sus interrogatorios con denuncias de torturas de manera continua, en su encarcelamiento, en su proceso, en la acusación, en el juicio y en la condena. Gaubez bizi zen, gaubeko ordubietan, kriston zarata, ate hotza, irainak, atea zabaldu zuten, gurasoak ja ezin zuten ja botako zuten momentu hartan, osea, segundu batzu barru izango ziren nire atxiloketa. Ez nokan ondik irtera, ze hirugarren pisua, da zorailu handia zen, da harrapan induten, da zi ziren hor galdera batzuk egiten, baina esan jokatzen dana konkretuki, baina gero bai, gero handik ordu gutxira benekien gauza konkretuera zetozela, da eskailera jaitsi bebai indutu nian ikusi nami lagunek atxilututa zegozen kotxe baten bebai, ez? Cualquier persona a la que la policía le imputase una actividad que calificase
de terrorista se lo podía tener, además de las 72 horas de cualquier otra persona, 7 días más en comisaría, interrogándole. Además, en situación de incomunicación. Está aquí, se meten un pase en ituen. Pense dando sorchi, holan, siren, azkenan, se plazua que te escachen su tenda, da hori baya. Nola zen, netzako argi, segun argi, florestentia, o sea, argia ipin biztuta, ba ez da ez duzu kontrolatzen zen betegun zauzen, gero esaten izute, ba egon gara sortzi behatzi egun, sartzen, baina konkretuki, horrekaren, o sea, egunak galduta dekozu, o sea, ez dakizu zintxun segun aden, zer duten bizizaren. En aquella época, los años 80, la legislación que regulaba este tema permitía a la policía interrogar sin presencia de abogado. Tampoco tenía obligación de comunicar al detenido los derechos de que disponía, es decir, el derecho a no confesarse culpable, el derecho a no declarar, etc. Hubo un momento en que se habló, efectivamente, de que había un centro de interrogatorio de que la policía o la Guardia Civil o ambos tenían un centro en que interrogaban en Burgos, camino de Madrid, es decir, que no interrogaban en Euskadi, tampoco interrogaban en Madrid, sino que empezaban a interrogar en Burgos, aunque luego el interrogatorio oficial lo hiciera en Madrid, pero ya comenzaban a interrogar en Burgos sin presencia de voz, ni de oficio, ni de no oficio. Va, hasta que su único minuto en Selango y sin cobán. Guatzen aiz, egiten zidatela hori bejazio asko, da guaratzen aiz bebai, sakillatara nindutela, egun baten, da jarri zidatela olako eskutitza mosteko gillotin antzerakoa, da hemen txekituko zaitu sakilla, eta aiten zuten plantak, eta norbera arduratuta, kapaz dire horretarako da asko gehiago, ez, osea. A mi los acusados me han indicado que abría el forense la puerta, le preguntaba, ¿tiene usted algo? ¿Cómo está? Y claro, él sabiendo que estaba en manos de la policía o de la Guardia Civil, pues no se atrevía a decir la verdad, porque sabía que ese forense cerraba la puerta, desaparecía y él seguía en manos de la policía, sin una posibilidad de defensa. Tortura da, ez duzu, osea, da oso latza, ez dakizelan esplikatu, da zureko kontra duzen gauza, jaso behar duzu, eta hori bineko gogorra, ez dakit munduan dagoen zerbait, ez? A nivel de contactos personales, del contacto policial, pasa al contacto judicial. No tiene derecho a hablar antes con su abogado. Sea abogado de libre designación o sea abogado designado de oficio. La relación profesional se hace difícil cuando te encuentras con una situación jurídica donde las imputaciones por los hechos que se juzgan son muy graves, la legislación es especial y el tribunal también es especial, como la Audiencia Nacional. En definitiva, una legislación especial hace más difícil la defensa de estas personas, porque además hay una limitación importante, no solo de sus derechos, sino de los derechos de defensa. Entonces, habitualmente, cuando llega allí, era muy corriente que ratifique lo que ha dicho ante la policía. Es decir, si ante la policía no se ha atrevido a hacer uso de su derecho a no declarar, si no se ha atrevido a hacer uso de su derecho a no confesarse culpable, si no se ha atrevido a negar su firma a lo que ha firmado, es muy difícil que haga uso de estos derechos ante el juez sin haber podido hablar previamente con otra persona. Eraman behar duzu, pentsatu behar duzu buruen nolantza jokatu. Ez erortzeko inon, ez erortzeko berakada baten, osea, ekin behar duzu, pentsatu behar duzu, liniera eran behar duzula zure pentsaera, ez? Gora bera gabe, ze hori be desestabilidadea personala oso txarra da. La prueba principal era la confesión. Es muy corriente que el delincuente común, el delincuente social, no confiese su delito.
y llegamos al juicio con pruebas, pero con la negativa del acusado, o sea, con la declaración del acusado desde el inicio, desde el momento en que es detenido, de quién no ha sido el autor. Se está aplicando una política penitenciaria y una política legislativa muy estricta y que se ha llegado a calificar como derecho penal y penitenciario del enemigo o contra el enemigo. Sin embargo, el pan nuestro cada día, cuando el hecho es de motivación política, es que el detenido desde el principio confiesa. Y confiesa, oye, me he encontrado, sobre todo en aquella época en que estaban 10 días detenidos, que hacía 3 o 4 declaraciones en comisaría. Bueno, esto es llamativo, que en estos casos, tanto en la época de Gacha como que creo que también ahora, pues sigue siendo la confesión la prueba principal cuando, insisto, se está juzgando un delito de motivación política. ¡Silencio! Ba, ya beste mundu bada, ya ikusten zu gente, ya ikusten zu eguna, ikusten zu eguna argitzen, o era joaten zara, nahi duzun, bueno, deko zu geba, deko zu deskantzateko aukera, abotza begaldutan, ez duzu mintzatzen, da, klaro, lokarriak agokoak ahultzen dire. Zer gertatzen da gero lagunekin zauzenean? Esaten dizute, ez dizuten txuten zer esaten ari zara. Da nik erantzuten dio, nire abotzen txuten don. Ba nik ez, osea, lokarriak, esterreko lokarriak ahultzen dire pilo bat. Zuk entzuten duzu zure abotza, baina zure ondoan dauen kidea ez du entzuten. Kuriosoa da, bai. Kartzelan, ba, bueno, deko zu relazio sentimentala bai, baina egunekoak, neskalagunakin, alabakin, aitakin, da oso diferentea da. Oso diferentea da. Han kartzelan itxezena da, azkenean, zure sentimentuak, konpartitzen duzu lagunekin, baina hortik kanpo, normalian, ni pentsatzen dut, apurbet defentsak ez geisteko, gogortasun ez planta baizik eta gogortzen azte zaela. Eta orduen, kostiente zara momentu baten, lagunekin, kanpoko lagunekin edo familizegaz, oso gutxitan dakazu laukera egoteko, eta eurega zauzenean be, nola bait, zauzela purbet ez distante baizik eta koste egin jatzula gainditzea horrek familizen eta izen behar ziren harreman normalak koste egin jatzula zen. Ez bakarrik kristelo badalako zenen gube ezi bat epintzen dugulako urrian. Nolabait oso gutxitan gainditzen duzu hori barrera. Ezi bat, sortzen dana, ni pentsatzen dut norberaren seguridaderako, ez da? Da, karo, horrek urtiak pasatzen direzenean, karo, horrek gero suposatzen dut, bueltan zatu zenean kartzelatik urtzen zenean berriz ezik eta berri bat, ez da? Horrek dana zaiatu horrek alboratzen, eiten bizitza normala urbiltzen jentiari, ez, hori, harreman normalak normalizatzeko, ez da? Elkarrizketak zintxoak eziten dire, zintxoak, gehien bat, zuzaiaten zara zintxotasunak inintzatzen, beste jasotzen zurea, eta bueno, hori lehen sartu bainarina, pentsetan do, faltatzen zala gizarte honetan, hain zintxoak izatea, ez? Hori be, lortu nuen barruan,
da balio zait ba buruan ekitzeko da hori. Gero hemeko bizitzan segurtasuna be hartu behar duzu, eh? Ez da han erabiltzen duzun gauzak hemen balio zaizula, hemen beste tresna batzuk erabil behar duzu be bai. Han gainera lagun batean elkartzen bazara moduluan, solasaldiek zeiten asko ere sinceruak. Han dago, ba, klaro, zuk ez duzu zergatik eskutatu behar, da, gainera, gatsa da olakoa, ez da, oso persona... eukiko duz bere trampa, bai, behar, nor, baina, ba, persona zintxua da, eta bueno, areri guztat jako gauzak, ba, aurrez aurrek esati da, eta pentsatzen duena, eta, kau, hemen ezin da olan funtzionatu. Orduan, ikasi behar du berriz funtzionetan, da horrek hori danak suposatzen du, denpura suposatzen du. Gauza personala nola diren, ba, ez duzu nahi inor gehiago entzutea, da kartzelak ba, heltzen da horre arte bai, dana telefono basauz, lokutorio basauz, danean basauz, han zure nahi dute bakotxena, jakitxea, ba, zer deko osun, ze nahi duzu esan, zure pentsakera nolako ediren. Ja dekozu pentsatuta ja, lehenbiziko bezarkada izango da beretzat, hainbeste denpora bezarkatu gabe, ba dekozu igual aurrez aurreko gabe gonintzen zati batzuk, da, bueno, ba, ikusi nuenean, ba, begiratzen nengoen non daubera, ez, oso, oioan aparte beti aupadak ematen izute kaletik eta hori, baina non dagoen alaba da ikusten, handi dator, ez da, ja, ba, dekozuri gogoa, ba, hori, beren bezarkada, norberen bezarkada izango dela, ba, beretzat, ba, postasun handiakin, da, sentimintu handiakin, klaro. Ni jaitzen nintzen, autobusean ara, eta, garo, ez genuen, espero, holan izetik, ez da, zen pentsatzen genuen, tano batera atorko ginera, baina, klaro, autobuse, Madrilen giratuta egon ginen kontrol baten pare bat urdu, orduen, eurek eterre ziren kotxe baten, harin jau bildu ziren, dana zegoen hartute zorrontzan, zainaz beteri, orduen ipintzetan dut, etxera joan zan eta etxetik inzuen agurra eta apurret dan hori hartu zozkun, apurret improviso, guk hainekan bidean gintzen, eta holan eta holan gertatu da, urten indela balkoira eta beste, eta bueno, jentu oso puzi. Urrengo egunetan ja plantatu zen ja ikia beste modu batera. Baina, karo, ja ezko borobila jaso genuen, ezen zelain berari ongietorri, orduen hasi ginen lehenengotan modu batera pentsetan ez lan egin eta bestia, eta azkenen erabekin nuen gauza bera hau antzeko egin, ez da, etxetik berak agurren bat botatxie, eta, bueno, ondo urten zen, ez dakit, baina bentsat jente oso emozionatu da, eta gube bai.
gure asignatura urtetzen garenean kartzelati da kontrola. Egin dut bizikletakin da bide ziorretik eta hortik ibiltzen naiz, ba, pilo bat, ze gustatzen zain. Gustatzen zain mendia lainotuta ikustea, da gero horti lainotik gora be, nola ez da ikusten herria, ziria da hori, ba, bai. Baino latzago, ta urteak egun baino gehiago, bosteun eta iruro eta lau, oe ut, samina zabaltzan. Area, bai. Gubitian espetxan zemento gainen gaude ohituta, gehien bat zemento, adien zemento eskodana. Eta hori egin duzu kirola, hori biltzen zara, hori da dauena, kartzeladeko burbina zementoa barra. Da area, ba, da beste... Area ikustea da beste historia bat. Etxean zai bakarrik denari, bosteun eta iruro eta lau taupada gehiago.